poco mar bajo la luna llena, tomando un poco de vino francés, con pan y con queso. Ahorita a las 2 de la tarde, como pueden escuchar, estamos escuchando Pedro Navajas, de mi ídolo Rubén Blades. Estoy muy contento, estoy feliz. En un rato más vamos a cazar unos cocodrilos con el Tamacú, un ecologista famoso de aquí de la región. Y salud, con una pasita. ¿Qué más? Pues, que viva la vida. Bienvenido, buenas. ¿Cómo estás? Pues aquí, bien. Bueno, y a las 5, ¿qué es lo que vas a hacer? Les voy a gritar como estazán a los cocodrilos. Ajá. Y les voy a ir por su nombre. Y les voy a hablar por todos los nombres de la América. ¿Cómo que todos los nombres de la América? Sí, está ahí, Navia, Zamorano, Cuauhtémoc Blanco, Galilea, Pavel, Ríos, Ochoa. ¿Y por qué tan lejos si le vas a la América? ¿Cómo? ¿Por qué tan lejos si le vas a la América? Ah, pues lo de la América me hicieron famoso, la América me respaldaron económicamente cuando me conocieron ellos. Ah, qué bueno. Yo debo ser leal con la persona que me ayude, yo soy leal. Y también le mando un saludo a mi nieto Felipe Calderón. Ah, entre. Que Dios lo bendiga por haber ganado, honestamente. Qué bueno. Y aquí estamos, su servidor, el del PAN, el campeón de los 90 kilómetros, soy corredor de 21-52. Hay que modificar la técnica, cómo correr, cómo incrementar la velocidad. La velocidad nace o se hace. ¿Cómo puede destacar un corredor la velocidad rápido? ¿Qué técnica se le aplica? Si se le aplica primero la velocidad o se le aplica primero la resistencia. En mi especial como entrenador de atletismo práctico, se le aplica al corredor primero la resistencia. Porque el aparato es digestivo, el aparato circulatorio va creciendo el pulmón y el corazón. Entonces, ya se le aplica la velocidad, encumbra rápido. ¿Por qué? Porque el corredor ya tiene la resistencia. Y yo lo digo por mí, que yo primero aprendí la resistencia. Es un garrobo que tengo adiestrado. ¿Qué es un garrobo, oye? Sí, es una iguana. ¿Como las que están ahí? Sí. ¿Esa es así? No, no, sí, no. Ah, pues la tiene, le habla y sí, no. Le dice... ¿Cuántos kilos pesa ese garro? Ahí igual es también, ahí arriba. Amárrame ahí. No, acá. La bolsa. Sí, este es un garrobo que se está adiestrando. Le doy de comer zanahoria, le doy de comer ¿Y te lo vas a llevar a las carreras? No, lo tengo en la casa, pero ya cuando desarrolla su longitud normal, ya lo libero aquí. La comida. Ajá. ¿Qué dice el mensaje? Piensen y miren esto. Dice, queridos, te prometo que nunca más botaré mi comida, no importa lo malo que pueda saber y lo lleno que yo pueda estar. Yo te ruego que proteja a este pequeño niño, que lo aleje de la miseria. Piensen y miren esto cuando tiran la comida a diario, pidan que te sirvan solo lo que te comerás. Ruega para que seamos más sensibles hacia todo el mundo alrededor de nosotros y que no seamos cegados por nuestra propia naturaleza. Entérese, egoístas, espero que este cuadro nos sirva siempre como recordatorio de que nosotros somos afortunados y que no debemos tomar las cosas a la ligera. Yo en este concepto, yo realmente... les pido a todos aquellos niños que más vale una buena hambre y no una buena comida. ¿De qué sirve que tenga una buena comida y no tiene una buena hambre? No puede digerir el alimento que sea muy bueno. Entonces es más buena una buena hambre que una buena comida. Reportó desde Playa Linda, Iztapas y Guatanejo, Tamacún, el rey de los cocodrilos.
pues ahí estamos viendo cómo dan de comer a nuestro barril.